El color del amor. Recuperado del estupor que le causó enterarse de que la criatura era un hijo de un esclavo, don Alfonso estaba dispuesto a contarle a todo el pueblo la novedad. Vamos a tener que arreglar esto y poner cortinas cantadas porque es insoportable. Sin embargo, rápido de reflejo, don Rodrigo compró su silencio a cambio de entregarle el bebé en forma gratuita. Así su amigo abandonó la casa con el niño, pero ni Lucrecia ni Babayaro iban a quedarse de brazos cruzados, por lo que al día siguiente salieron en búsqueda de su hijo. Amita, ¿qué hacemos acá? Este lugar está embrujado. Es la estancia de don Alfonso. Seguro que lo tienen acá. ¿Se puede saber qué hacen acá? Don Alfonso, venimos a que nos devuelva nuestro hijo. De ninguna manera, el pequeño esclavito me es de mucha utilidad. ¿Y para qué le sirve un nene tan chiquito? Si no lo puedo hacer trabajar. Desde que lo traje lo uso como complemento de la educación de mi hijo. Mostrale, Andresito. Tomá, por juntar mis juguetes mal, pusiste muñequitos con caballitos. ¿Vieron cómo maneja el látigo? Y eso que tiene 3 añitos nomás, ¿eh? Para cuando llegue a los 5 va a degollar negro a los tarados. ¿Hay algo que pueda hacer para recuperarlo? ¿Para qué lo quiere, señorita Lucrecia? ¿Cómo para qué lo quiero? Es mi hijo. Quiero amarlo, alimentarlo, educarlo, darle estudios. Pero lo que está diciendo es una barbaridad. Educar a un negro es tan peligroso como darle un revólver a un mono. ¿Qué estás diciendo? Después empiezan a pedir más libertad, más comida, igualdad de condiciones. Es una bomba de tiempo. No diga más ridiculeces. Quiero a mi hijo. No insista. Aproveche el tiempo en conseguirse otro pretendiente y traiga al mundo algo más digno. Buenos días. No, pero... No digo nada, amita. Me cansé de esta situación. Lo voy a arreglar personalmente con don Rodrigo. Enfrentarse con su patrón no era nada fácil. En aquella época ningún esclavo osaba siquiera levantarle la voz a su amo, pero Babayaro ya estaba harto de toda la situación y marchó derechito hasta la casa de don Rodrigo sin que Lucrecia pudiera frenarlo. No cantó, ay, sí cantó. ¿Señor Rodrigo? Sí, Babayaro. Vengo para decirle unas cuantas cosas. ¿Qué quieres ahora, a ver? Quiero libertad, un sueldo acorde por el trabajo que hago, una vivienda digna y una jornada de franco por cada 7 días. Bueno, vayamos por partes. Primero te voy a aflojar un poco la cadena del cuello porque me parece que no te llega sangre al cerebro. En segundo lugar te voy a dar los palazos de rutina. Ahí tenés, ¿qué me quería decir? Que quiero mi libertad. ¿Para qué la querés? Si no la podrías manejar, si yo te dejo libre ahora, ¿qué haces? Desarrollaría un sistema de riego que ideé para triplicar la producción agraria y alimentar a todos los desamparados de la zona. ¿No ves, locura de negro? Anda a limpiar la bota del establo antes de que te llene de palazo. Babayaro salió de la casa, pero no fue hacia el establo. No tenía ninguna intención de cumplir con lo que su patrón acababa de ordenar. Don Rodrigo no sospechaba que esta vez el moreno se había puesto firme. Aprovechando la caída de la noche, el negro se reunió en un sótano con otros congéneres para idear una revolución. Silencio, por favor, silencio, por favor. Todos estamos hartos del maltrato de nuestros amos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué vamos a exigir? ¡Libertad! Una paga digna. Aguinaldo, vacaciones pagan al Caribe con un negro que me apantalle. Te fuiste el carajo, Tahuali. Hay que ir paso a paso. El negro Mostaza tiene razón. Permiso. Ok. ¿Quién es ella que pasa otra vez? Tranquilo, Mostaza, tranquilo. Está de nuestro lado. Es mi amita Lucrecia. Quería decirles que es encomiable lo que están haciendo, pero no creo que les dé resultados. ¿Por qué, amita? Porque no es fácil cambiar la mentalidad de gente necia que los discrimina y los va a discriminar siempre. Perdón, pero yo creo que... Silencio. Cuando un blanco habla, los negros asquerosos se callan. Perdón, se me escapó. Señorita Lucrecia. ¿Qué quiere, Babayaro? ¿Le gusta o no? Acaba de haber una revolución. Lucrecia acababa de enterarse del plan que tenía en mente los esclavos. La idea no le agradaba demasiado porque cuando los negros salieran a arrasar con todo, incluso ella podía caer en la volteada. ¿Podrá frenar los impulsos violentos a Babayaro y sus amigos? Épalo, muy pronto. Cuando presentemos el 9º capítulo del color, ¡ay, ya! ¡Del amor!